Aries, put me in one of your videos. Estudié letras. Me gusta jugar con las palabras. Enamorar la mente humana. Comprar aquello que no tiene precio. Eliezer, ¿cómo estás? He intentado saber de ti. Necesito hablarte, amigo. Perdí el rumbo. Jorman, te apoyé en lo más mínimo. Te acobijé a pesar de que tú me... aunque sea, viniste a visitarme. Alexander, ¿cuántos años sin saber de ti? ¿Sí sabes lo que me pasó? Hermano, ¿tú te acuerdas de aquel cubano? Llámalo y dile dónde estoy. Rafael, Gatico, ¿por qué no habías respondido a mis mensajes? ¿Sabes cuántas noches he querido mandarte, Jorge? ¿Sabes cuántas veces he planeado desaparecerte? Deseo despellejarte a pedazos, parte por parte. ¿Qué fue lo que hice mal? Éramos tus alumnos. Jugaste con nuestras mentes como piezas de un ajedrez. ¿Cuáles serán los siguientes? ¿Quién es verdaderamente Jorge? No le hagas daño. Te lo suplico. No lo condenes. Nadie tiene la culpa de lo que te tocó vivir. Busca dañarlo para dañarme a mí. Podría ser tu sobrino. Gobernador, manipule las noticias a los medios. Mi verdad no debe ser cuestionada. Cuando yo salga de aquí, le prometo que le pago por mis espectáculos. Yo necesitaba robarte algo que tú tenías. Y por más que intenté, nunca pude tener. Alguien que verdaderamente me amara como él te amaba a ti, Manuel. El karma es genuinamente perfecto. En este torbellino. Donde bailar es escapar. Jorge, yo sé que no es fácil asimilar lo que te acabo de decir. Por favor, sé responsable. Hola, Jorge, soy yo, Jorman. Solo quiero que sepas que mi intención nunca fue hacerte daño. Te quiero, mi Jorge. ¿Qué imbécil eres, Jorge? Ya no me sirves para nada. Te utilicé como me dio la gana. Me jodiste la vida. Eso se le hace a un amigo, Jorge. Eso es todo, Jorge. Todo esto pudo haberse evitado, Jorge. Y ya sabes, no digas nada o puedes perder tu puesto. Pórtate bien. Chao, Jorge. Eres una porquería, un manipulador. Te odio, te odio. Acere, mi hermano. Tú no vas a cambiar. Me la estás poniendo muy difícil. Vio, Jorge. Yo le dije que había cosas que tenía que cambiar. ¿Por qué no me hizo caso? Hoy se fue. Me dejó. Recibí una toma de mi propia medicina. Al irse, como todos lo han hecho, solo me demostró que simplemente soy ese Jorge destruido y lleno de apariencias. Que ni con todo el dinero del mundo puedo hacer que alguien me ame y se quede a mi lado por el resto de mi vida. Soy Jorge, y esta es mi historia.
un triángulo amoroso de una persona de 45 años y una pareja de jóvenes entre los 19 y 25 ha sido el motivo de un brutal asesinato de 66 puñaladas en Tovar, Mérida, Venezuela. Se dice que los involucrados en el siniestro caso eran exponentes de danza y de teatro en la misma localidad. Las investigaciones han arrojado pistas que indican que la víctima realizó una llamada en el recurrido hotel El Samán al menor de la joven pareja, donde sus últimas palabras fueron: amor, ámame y bésame como lo hacías con él. Esa era la intención de meterme entre los dos para sentirme como él se sentía contigo. Sé que no me podrás amar por lo viejo que estoy, pero aquí estoy, tengo dinero. En otras noticias internacionales, en Asia han descubierto la cura para el VIH. En Australia, 8 de cada 10 jóvenes del medio artístico mueren a causa de esta terrible enfermedad. Thank you.